rayaron a un gran nivel. Eusebio y Peternak lograron los goles blanquivioletas. Un gran Valladolid logró los tres puntos en el Nou Camp. El equipo vallisoletano tuvo la suerte de no encajar un gol en un cabezazo de Rivaldo nada más comenzar el partido. Pero a partir de ahí, suyo fue el mejor juego. Eusebio puso la nota magistral con un lanzamiento de falta a los 10 minutos. Un gran gol que el exjugador del Barcelona no quiso celebrar en el que durante tantos años fue su campo. El Valladolid mostró a partir de ahí su mejor cara. Seguro y firme en defensa y con mucho peligro al contragolpe, Víctor y Peternak eran una auténtica pesadilla para la zaga contraria. El Valladolid dispuso al menos de tantas ocasiones como el Barcelona para haber logrado más goles. Además, atrás César se mostró como un auténtico baluarte, con grandes intervenciones que demostraron su talla de portero. Encima, donde el portero no llegaba, estaba el larguero en el cabezazo de Rivaldo. Pero la victoria parcial vallisoletana en el primer tiempo era justa. La brecha se ahondó al comienzo del segundo periodo. Un gran contraataque de los de Libro significó el segundo tanto. Lo inició Eusebio. Lo continuó de manera magnífica Peternak, que fue de cuantos contrarios le salieron al paso. Víctor tuvo la habilidad de ver el desmarque del croata y de ponerle el balón en la cabeza para lograr el 0-2. Un gran gol, el tercero de Peternak esta temporada. Pudo sentenciar poco después el Valladolid en otra jugada de Peternak que terminó con el remate al poste de Víctor. Pero a partir de aquí fue todo sufrimiento. El Valladolid se atrincheró atrás y el Barcelona llegó una y otra vez con peligro. César volvió a convertirse en gran protagonista realizando paradas de enorme mérito. Y además, Óscar estrelló un balón en el poste. Pizzi lograba a los 47 minutos el 1-2, pero demasiado tarde, porque como dice el tópico, no hubo tiempo para más. Si cogemos los últimos 5 partidos, ya estaríamos en la mitad de la tabla. O sea, como estamos arrastrando una deuda bastante gorda, tenemos que ir pagando la deuda y sumando los beneficios.